la psicología del niño es una cosa y la psicología de la niña es otra. Entonces, cuando eso se junta, pues es una maravilla. Cuando yo era como vosotros, en mi pueblo yo sabía dónde se vendía la droga. Mira, el colegio hoy ha hecho una apuesta por la diversidad. Muy buenas. Hoy nos hemos desplazado hasta el colegio de Nuestra Señora de la Consolación, que dentro de un mes, algo menos de un mes, se cumple el bicentenario del nacimiento de la Santa, que fue declarada Santa en el año 1968, María Rosa Molas. Para mí es un placer venir a entrevistar a la responsable de este centro, un centro que tiene ya más de 100 años de antigüedad, unos 110 años aproximadamente, que trabajan en él unos 40 profesionales, incluido un equipo de pedagogía que atiende a unos 40 niños con dificultades que hoy en día se están dando. Y con ella, con la madre Agustina, vamos a hablar del abandono escolar, de la educación, de los valores que se están dando hoy en la gente joven, cómo se están cambiando, alguien dice deteriorando, pero preferimos hablar de cambios. Vamos a hablar también incluso de los nuevos modelos de familia que se están dando en la sociedad, y vamos a hablar sobre todo del corazón de la educación, que es donde ella se mueve. Espero que esta entrevista les guste. Yo tenía muchísima ilusión y de hecho llevamos ya más de un mes intentando cuadrar las agendas para entrevistarla. Espero que de esta entrevista salgan reflexiones donde se debata, sobre todo en la familia, lo que se pueda o lo que ella pueda aportar a este debate. En unos instantes estamos con la madre Agustina. En menos de un mes se cumple el bicentenario del nacimiento de quien, digamos, es el alma de esta institución. ¿Cuáles son las actividades que tenéis previstas realizar a partir de que se cumpla el bicentenario? Bueno, pues me preguntas qué actos tenemos programados para el bicentenario del nacimiento de la madre. Mira, en primer lugar decirte que el día 20 de marzo vamos a hacer una peregrinación a Tortosa, que es donde la madre está enterrada, y a Reus. Hemos invitado a todas las familias, antiguos alumnos, toda la familia, va orientada hacia toda la familia de la Consolación. Entonces saldremos el día 21 por la mañana y el 20 por la mañana y regresaremos el 21 por la noche. ¿Dónde vamos? Pues mira, vamos a ir a Reus, la ciudad natal de la madre, donde van a haber una serie de actos. Bueno, nosotros dormiremos en la casa madre de la congregación, que está en Tortosa, a una hora de Reus, y al día siguiente peregrinaremos a Reus, donde habrá una serie de actos. Haremos la ruta de la madre por los lugares, pues donde la casa donde ella nació, donde entró en su congregación, que no era de la Consolación, una serie de actos. Nos recibirá el alcalde, después tendremos una Eucaristía donde fue bautizada la madre en San Pedro, y después tendremos una comida fraterna. Esto para la apertura en Tortosa. Claro, si vamos 55 personas, se reduce mucho la actividad a un grupo muy pequeño. Por lo que el día 24 de marzo, que es la apertura del Bicentenario Real, es decir, porque ella nació un 24 de marzo de 1815, tendremos actividades aquí en el colegio con los niños, tanto espirituales, por así decir, celebraciones, como lúdicas, porque es un día muy grande para nosotros y los niños eso lo tienen que notar también. Y luego por la tarde celebraremos una Eucaristía en la parroquia del Salvador, que vendrá a presidirla el señor obispo don José Manuel. Eso de cara a Caravaca. Y luego en la congregación, bueno, tendremos diferentes actos a lo largo de todo el bicentenario, que empieza ahora el día 24 y termina en diciembre. No terminará el 24 de marzo, sino es desde el 24 de marzo hasta diciembre. Y luego también, me parece que es en el mes de noviembre, octubre, tendremos un congreso en Reus acerca de la figura de la madre, para ir quien quiera, hermanas, profesores, quien lo desee. Y luego en diciembre, en la casa madre, eso ya no será en Reus, en la casa madre tendrá el acto de clausura del bicentenario. Para nosotras es un un gozo, una alegría poder celebrar este bicentenario. Entremos a hablar de educación. A mí me preocupa porque aquí en este país cada gobierno que llega pone una ley de educación sobre la mesa. Y esa opinión o la opinión tu opinión sobre esa, que un tema tan importante que debería ser un tema de Estado no se lleve a cabo con un acuerdo entre las grandes formaciones políticas, ¿cómo puede estar afectando a la comunidad educativa? De cara a la pregunta que me hace sobre las leyes de educación, yo siempre he dicho, digo y sigo diciendo lo mismo. Llevo muchos años en el campo educativo y creo que no es positivo para nada el que haya tanto cambio en leyes de educación. Yo soy partidaria, pero desde hace muchísimo tiempo, de un pacto educativo. Es decir, que gobierne quien gobierne, que haya un pacto donde no se puedan cambiar tanto las leyes de educación. Yo pensaba, pues los niños que están ahora mismo en cuarto de la ESO han tenido 3 leyes de educación. No se puede tener tanto cambio en las leyes, porque al fin y al cabo yo pienso que quien sale perjudicado de estos cambios de educación son los alumnos, porque el profesorado, pues podemos de una forma o de otra, te formas en una ley, te formas en la otra, la lees, la pones en práctica, pero para los chiquillos yo creo que es un desconcierto. Yo ahora, por ejemplo, con los alumnos de cuarto de la ESO, madre, ¿qué pasará? ¿Y en el futuro? ¿Y dónde, quién nos cogerá? ¿Y dónde estaremos? ¿Y qué haremos? Yo creo que hay mucho desconcierto de cara a los alumnos, y los padres no te quiero decir nada. Quiero decir que yo soy partidaria desde siempre, y lo he dicho y lo diré. Gobierne el partido que gobierne, yo creo que en España debería haber un pacto educativo donde las leyes de educación... Es que yo, si tú haces un repaso por las leyes de educación de España, cada 6, 7, 8, 6, 5 años tenemos una ley nueva. Yo así, en plan un poco de broma, cuando hablo con el profesorado, digo, cuando me pongo a estudiar una ley y cuando, yo me acuerdo que me parece que fue para la LOE o no me acuerdo, para una ley, hice de viajes desde Castellón a Valencia, como no te puedes imaginar, formándome en la educación, en la ley. Cuando quisimos poner en práctica todo lo que nos habíamos formado, el profesorado, y después de dedicar muchísimas horas a la formación en la ley, resulta que cambiaron la ley. Yo digo, pero ¿cómo puede ser posible? Esto no pueden jugar con nosotros, sea quien sea, ya te digo, para bien de todos, yo creo que la ley de educación, o sea, el pacto por la educación tendría que ser una realidad en España. Sería mucho más positivo para todos, padres, alumnos, profesores, para la comunidad educativa en general. La anécdota de los viajes que echabas de Castellón a Valencia, me estaba acordando, Agustina, en una comida que tuve cuando era ministro y que hoy es candidato del Partido Socialista a la Comunidad de Madrid, Gabilondo. Estamos en una comida y estaba hablando de las leyes, de cómo cambiaban las leyes. Y el propio ministro decía, yo le pregunto a mi hijo pequeño, ¿tú vas en el curso que te corresponde a tu edad? Y dice, porque yo ya me perdía. Y yo me dije, si el propio ministro le tiene que preguntar eso a su hijo, es que algo estamos haciendo mal. Pero hay un par de cosas, de cuestiones, antes de entrar a hablar del abandono escolar y de los valores y de la educación, dos temas que para mí, por curiosidad, ¿cuál es tu opinión acerca de que algunos colegios, porque se habla mucho en los últimos meses, algunos colegios separen los alumnos, niños y niñas? En este colegio afortunadamente no se está haciendo. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Y la otra, que me han dicho que te la haga, ¿no?, es por qué, incluso vosotras no lleváis hábito, algunas de vosotras, por qué las niñas del colegio llevan falda y no pueden llevar pantalones, cuando una cosa tan absurda, ¿no? Me gustaría saber cuál es, en esas dos cosas tan sencillas, tu opinión. Mira, me preguntas de los colegios que hacen separación entre chicos y chicas. Yo cuando iba al colegio éramos todos chicas, porque hace mucho tiempo. Y Y te puedo decir que, pues bueno, he sido feliz en el colegio. Ahora, ¿cuáles son los criterios de los colegios que separan a los chicos y a las chicas? Yo ahí respeto, quiero decir que ahí no voy a entrar en decirte, pues es que no me parece bien que separen los chicos y las chicas. Yo los colegios que lo tienen así, que separan los alumnos de las alumnas, tendrán sus criterios, tendrán su forma de pensar, su forma de ver. Si tú me dices, ¿tú lo harías? No. O sea, yo te digo que, por ejemplo, pues en el colegio nuestro, yo creo que es una riqueza inmensa el que los niños y las niñas pues sean formados a la par. Yo, una riqueza inmensa. A veces te puedes escuchar, es que los niños son un poco brutos, pero yo te diría, es que son muy nobles. Y yo voy por Caravaca y cuando los tengo a 7 kilómetros con las bicicletas, ¡madre! Y vienen con la bicicleta corriendo, si te descuidan me dan un abrazo, me dan un beso. Y las niñas las veo y se apocan y a lo mejor ni me saludan. Quiero decir, yo creo que es una riqueza muy grande el que podamos educar a los chicos y a las chicas conjuntamente, porque yo creo que hoy la sociedad nos está... A ver, tú no puedes educar en un mundo que después el chico o el niño o la niña va a estar fuera, porque que tu hija, como tantos alumnos del colegio, cuando salgan fuera, cuando van a estar solo con chicas o solo con chicos, nunca, siempre van a estar. Entonces hay que educar pues en el ambiente en que se mueven y en que viven, aunque quiero remarcar y quiero decir que no entro en disputa no respeto totalmente al colegio que se pronuncia por una educación solo de chicos o una educación solo de chicas. Yo, directora del colegio, puedo decirte que estoy contentísima de estar en colegios, porque todos nuestros colegios son masculinos y femeninos, son colegios mixtos. Además que es mucha más riqueza. Yo pienso que nos enriquecemos muchísimo, muchísimo más porque la psicología del niño es una cosa y la psicología de la niña es otra. Entonces cuando eso se junta, pues es una maravilla, es una maravilla. Yo soy partidaria de la educación mixta, respetando totalmente a la otra parte que pueda ser diferente. Me preguntas que por qué los chicos en el uniforme llevan pantalones y las chicas faldas. Mira, tenéis que pensar que la congregación pues tiene 158 años. ¿Y qué es lo que pasa? Venimos arrastrando una tradición pues en los colegios, en los uniformes, pero para que se quede tranquila toda la gente y tú también, en algún momento, no hace mucho, tuvimos una reunión de directivos en Castellón y se planteó esto, ¿por qué las chicas no podrían llevar pantalones? ¿O por qué las chicas no llevan pantalones? Y nadie se cerró a decir, ah, no, porque no. Y puede ser pues que en un futuro, y a lo mejor no tardando mucho, pues las chiquillas lleven pantalones sin ningún problema. A ver, no es un asunto que nos quite el sueño o que nos duela la cabeza. Nos preocupan otras cosas mucho más importantes de cara a lo que es a la formación integral de los chicos que ese aspecto. Según Agustina, los últimos datos que se conocen, el fracaso escolar en la región de Murcia sigue estando a la cabeza, junto con Extremadura, Andalucía, Ceuta, Melilla y, curiosamente, las Islas Baleares, una zona turística por excelencia, en torno al cerca del 27% de fracaso escolar. ¿Se hace algún seguimiento en el colegio sobre los fracasos escolares que hay? ¿Cómo puede percibir una familia que su hijo está fallando en el colegio, que no tiene ganas, que prefiere irse a trabajar fuera? ¿Tenéis una hoja de ruta preestablecida para algunos protocolos o algunos consejos para los padres y madres que puedan hacer un seguimiento de ello? Mira, el abandono escolar realmente está siendo un problema, aunque sí que te diría que con el motivo de la crisis, el abandono escolar, aunque es mayor, yo te diría que se está pensando más el alumno ese abandono escolar. Te digo por qué, y lo he comentado con muchos alumnos, ¿no? El que vean que en un futuro no tienen salida hace que algunos de esos que dirían, no, es que yo me marcho del colegio y ya está, te dicen, no, no, es que yo quiero salir con mi graduado escolar, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son las medidas que se toman en el colegio cuando vemos que un alumno va de cabeza al fracaso escolar? Por supuesto, lo primero, el diálogo con el alumno. Es decir, cuando vemos que un alumno, por las circunstancias que sea, pues vemos que lo abandona, que no quiere estudiar, hablamos con él, empezando por el tutor, la jefe de estudios, la orientadora, procuramos entrar en qué es lo que está pasando ahí. Sí que te puedo decir que un factor quizás importante a veces en el abandono escolar es que por el ambiente familiar que viven algunos alumnos, ellos se sienten mal. Te voy a explicar una cosa muy concreta. Hay alumnos y hay alumnas y hay niños y hay niñas, no en Caravaca, en el mundo entero, en la realidad del mundo educativo, que cuando llegan a sus casas, sus padres están muy ocupados en muchas cosas. Pues porque trabaja el padre, porque trabaja la madre, porque puede ser de una familia monoparental que hoy es tan normal, pues niños que viven con la madre o que viven con el padre. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay tiempo para atender al hijo. Y claro, cuando tú a un alumno le dices, pero ¿por qué no estudias? Mira tu futuro. ¿Y para qué voy a estudiar si yo llevo las notas a mi casa y mi madre, si te descuidas, ni las mira? O mi padre ni siquiera se ha enterado de qué notas tengo. Entonces, claro, el niño pues se siente desmotivado. También puede ser que, y se puede dar, ¿no?, pues que no sepamos de alguna forma llegar a esos alumnos, y a lo mejor a veces pues te preparan las clases y haces todo lo que puedes, pero no llegas a lo que ese alumno necesita. Yo creo que también de cara a los profesores, te hablo ahora mismo, tenemos que cambiar un poco el chip de decir, no, es que hoy una clase magistral el alumno no la tolera. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a... Pero si hoy los chicos tienen una ventana al mundo que es Internet y saben muchísimo, quiero decir, y nosotros tenemos que orientar ese aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú te encuentras con un alumno que dices, ¿cómo puede ser que este chiquillo, por ejemplo, tenga un fracaso escolar semejante, y luego le pones a montar cualquier montaje de vídeo o cualquier que te busque en cualquier página web de Internet, o que te monte una página web y te lo hace perfectamente? ¿Dónde creo que estamos fallando a nivel de sistema educativo del sistema? El sistema nos está fallando porque creo que estamos dando respuestas a interrogantes que los alumnos no se hacen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos con nuestro esquema y a lo mejor hay alumnos diversos, diferentes, que tenemos que llegarles de otra forma. Mira, el colegio hoy ha hecho una apuesta por la diversidad. Tenemos dos grupos de diversificación para llegar a esos alumnos que quizás pues les cuesta un poquito más. Hemos hecho también, bueno, apostamos, no, la ley así nos lo dice, por los alumnos con dificultades de cara al aprendizaje. Pero es que yo te diría que hay un porcentaje alto te diría, de alumnos que están en el abandono escolar, y es gente y son alumnos que pueden sacar un graduado e incluso que tienen capacidad para sacarlo, porque a mí se me cae de las manos. Llevo 6 años en Caravaca y yo me encuentro alumnos por la calle que yo digo, señor, y menos mal que luego me dicen, madre, pues me he reenganchado la educación de adultos y estoy intentándome sacar el graduado en eso. Me alegro porque son niños y que tienen capacidad, pero por lo que sea, las circunstancias personales, familiares, o que en el colegio no hemos sabido llegar a ellos. Quiero decir que yo no quiero tampoco echar toda la culpa, entre comillas, a las familias. El colegio también podemos tener parte de esa culpa, ¿no? Pero que son niños con muchas capacidades y que han abandonado el colegio pues por las circunstancias de la vida, familiares, personales. Algunos han tenido golpes fuertes de existenciales en su vida, muerte de sus padres o muerte de su padre, o estaban muy ligados al abuelo y muere el abuelo. Que estas cosas que dices, pues qué tontería, no, para un chico, para una chica es muy importante, y ves que pasan, a veces yo digo, ¿cómo puede ser que este niño haya tenido estas buenas notas y de momento ha dado este bajón? Hay que escudriñar, hay que ver dónde está, y te metes en su vida. Pues ha habido, pues yo que sé, una separación del matrimonio por las circunstancias que sean y que pues han tenido que separarse. Eso es un trauma gordo para los niños, que yo siempre, aprovechando que sale este tema, siempre le digo lo mismo a los padres, que cuando vienen a hablar conmigo, viene la madre, viene el padre, por favor, no habléis nunca mal el padre de la madre y la madre del padre delante de vuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos sufren y eso lo llevan dentro, y cuando se ponen a estudiar, ese problema les corta, no pueden estudiar. Pero yo creo que el abandono escolar, el sistema nos está favoreciendo un poquito bastante, y luego que tenemos que ver en qué estamos fallando para intentar llegar a esos alumnos que no quieren y que... Yo siempre yo digo a los alumnos, es que os voy a decir, en mí tenéis un ejemplo, porque yo soy de EGB, yo terminé 8º de EGB y dije, yo no quiero estudiar más, mamá. Y mira, y mi madre me dijo, pero hija mía, pues mira, apareció por allí una monja de la Consolación en mi pueblo y me dijo, ¿cuándo termina la matriculación en el instituto? Digo, mañana. Dice, tú mañana te vas a matricular en 1º de BUP. Y me matriculé y saqué mi carrera. Quiero decir que pues en ese momento no veía claro el estudio y dejé de estudiar y ya está. Pero que necesitamos a lo mejor también decírselo, y se lo decimos a los alumnos. Conseguimos lo que conseguimos, pero es difícil, es difícil. A raíz de tu respuesta, Agustina, me surge otra pregunta que para mí es importante. Yo creo que muchas familias, no todas, consideran que el colegio es el alma, la piedra angular de la educación, cuando lo normal es que sea la propia familia donde pivote la educación de los hijos. Y esa reflexión que te hago, esa pregunta que te hago sobre cuál es tu punto de vista. Porque yo conozco a algunos padres que dicen, no, yo es que dejo lo mismo que llevo a mis hijos a un centro comercial, lo suelto, pues yo llego al colegio, que para eso pago, y que me los eduquen, y que me los devuelvan, pues educadito. Vuelta y vuelta y educaditos. Mira, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que tenemos que tener muy claro es que la educación, donde empieza, donde tiene la base, donde tiene sus raíces, es en la familia. Y el colegio colaboramos con las familias en la educación de los hijos, en este caso la educación en los valores cristianos, como nuestro colegio. Pero eso de que traigo al niño y ahí lo aparco, no. La educación nace principalmente en las familias, y en el colegio colaboramos. Y también en este aspecto, Miguel, quiero hacerte una aclaración muy grande para que tomáramos conciencia todos. Mira, casi siempre vemos o veis o se da en que vemos al alumno en el centro. Los padres empujáis por un lado y el colegio empujamos por otro. Y el niño se queda, por así decir, emparedado. No, no. La educación de un alumno, el alumno que sea, es el niño en el centro, y familia y colegio empujamos todos en la misma dirección. Mientras esto no se da, estamos dando lo que se dice palos de ciego, estamos dando palos al agua. Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo en el colegio o tú en tu casa edificas y en el colegio destruimos, el muchacho no sabe por dónde tirar, que normalmente no es así, por supuestísimo. Pero si yo en el colegio estoy dándole a los alumnos unos valores, en este caso en el colegio, valores cristianos, valores del Evangelio y valores humanos, por supuestísimo, porque un cristiano, si no hay una persona humana, no puede existir. ¿Qué es lo que pasa? Que si edificamos en el colegio y llega la familia y no vamos en la misma dirección, pues estamos perdiendo el tiempo. Yo no entiendo, pues por ejemplo, las familias que te dicen, no, es que mi hijo nunca recoge la habitación. Bueno, ¿y por qué tu hijo en tu casa, perdón, no recoge la habitación y en clase sabe que mientras no se recogen, te estoy hablando ahora infantil, los juguetes, la clase no sigue adelante? Es un valor tonto que me puedes decir, madre, pero es que no, es el valor del orden, donde tiene que haber un orden en el niño. A ver, no, en casa, yo qué sé, pues estamos cenando y se levanta no sé cuántas veces y bueno, hasta que te... ¿Y por qué en el colegio él sabe que hay un momento en que podrá jugar, pero hay otro momento que tiene que estar sentado y no puede levantarse? Quiero decir que los valores, la educación, yo creo que está la base en la familia y luego familia y colegio, todos en la misma dirección de cara a la formación de los niños. Mira, yo me encuentro con familias o con padres que es que a mi hijo ustedes le han dicho, es que delante del hijo. Eso no se puede hacer, Miguel. A ver, los profesores, yo soy una persona humana y los profesores somos personas humanas y podemos tener fallos como los tienes tú y como lo tiene todo hijo de vecino, y yo me puedo equivocar de cara a un alumno, pues por lo que sea, yo puedo equivocarme de cara al alumno, pero tú delante de tu hijo tienes que decirle, por algún motivo te habrá regañado la madre o el profesor, lo que sea. Y luego tú tienes que venir a mí y decir, madre, creo que aquí se ha pasado con mi hijo o con mi hija. Pero no quites la autoridad del profesor delante de tu hijo, porque estamos perdidos. ¿Por qué? Porque el niño, ahí es donde se está dando el que mi padre viene por aquí y el colegio viene por aquí. Y el niño se encuentra en que no sabe qué hacer. No, tenemos que ir todos en la misma dirección. Y luego yo tendré que reconocer y decir, pues mira, Miguel, lleva razón, me he equivocado. Y a lo mejor tendré que coger a tu hijo o a tu hija. Yo lo he hecho, ¿eh? Y he cogido a un alumno y le he dicho, mira, perdona, creo que me he pasado a la hora de regañarte, te lo he dicho porque creía lo mejor. Y a lo mejor el alumno me ha dicho, madre, pues es que también usted llevaba razón. Quiero decir que somos humanos, que no pasa nada de pedir perdón porque hayamos hecho alguna cosa mal. Hay que pedir perdón y se pide, pero tenemos que ir a una. O sea, yo siempre digo lo mismo, en el Consejo Escolar Municipal una vez también lo dije, mientras políticos, padres, familias, profesores, sociedad en general, no vayamos a una en el asunto de la educación, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque nuestros chicos están viviendo hoy en una sociedad que por desgracia los están absorbiendo, y como yo les digo, sobre todo a los de la ESO, que es los que yo tengo en clase, digo, perdonad la expresión que no se dice, pero es así, no seáis tontos, tened personalidad, no os dejéis arrastrar por lo que estáis viendo fuera, ¿Por qué? Porque a veces se ríen, digo, mirad, algunas veces lo hacéis, vuestros padres os dicen, no vayáis a la estación, y vosotros probáis y vais a la estación, pero estáis pendiente, ay, que viene la policía que me conoce a mí, ay, que viene mi primo, ay, que se me conoce, digo, no estáis siendo libres, no estáis tranquilos, tenéis que hacer lo que realmente creéis que tenéis que hacer, y tenéis que ser responsables, y si estamos educando en la responsabilidad, tienen que ser responsables, aquí, en el colegio, en casa, y en todos los sitios, porque mira, yo te voy a decir una cosa, Miguel, estoy convencida de lo que te voy a decir. Cuando un niño pierde el respeto a un mayor, a un profesor, yo me interrogo y me digo, ¿a cuántos mayores este niño ha perdido el respeto? Porque si tu hijo llega y te pierde el respeto y tú le dices, alto, porque, bueno, yo ya es que soy muy vieja, ¿no? Pero yo cuando mi padre me miraba, íbamos de visita y cuando mi padre me miraba, yo me sentaba en la silla y no respiraba. Ahora el padre mira al niño y le... Vamos, que el niño pasa olímpicamente del padre, no en general, pero lo que yo percibo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los niños no están educados en eso, en la responsabilidad, en que tienen que dar respuestas a lo que el mundo les está ofreciendo, pero desde la personalidad, y entonces tienen que saber enfrentarse. Yo siempre digo lo mismo, mira, es muy importante que nuestros chicos salgan del colegio siendo los mejores matemáticos, los mejores filósofos, los mejores lingüistas, los mejores periodistas, los mejores fontaneros, los mejores electricistas, que también hacen falta, porque todos no podemos ser licenciados, también hacen falta buenos fontaneros y buenos electricistas, pero yo pienso que es mucho más importante el que nuestros alumnos de nuestros colegios, en este caso de este colegio, salgan siendo hombres y mujeres donde realmente digan, ahí hay un hombre y una persona de verdad, en este caso un hombre cristiano y una mujer cristiana de verdad, porque ¿de qué me sirve que un alumno tenga todo matrículas de honor? Fenomenal, ¿eh? A ver si ahora dicen, la directora ha dicho que no quiere matrículas de honor. Los mejores, los alumnos del colegio, los mejores. Si luego es incapaz de convivir, de trabajar en equipo, de respetar, de ayudar, ¿de qué me sirve el tener una matrícula de honor? De nada. Es formar en lo que es, o sea, el colegio forma en lo que es la educación, por así decir, académica, pero yo pienso que es también fundamental el formar en lo que es la personalidad de la persona, por así decir, valga la redundancia, y formar en los valores humanos y cristianos, porque yo creo que son fundamentales, porque si no van por la vida y van al aire que les mueve. Y yo les digo, no podéis dejaros arrastrar por lo que estáis viviendo a vuestro alrededor, no podéis, tenéis que tener personalidad, tenéis que tener capacidad de decir que no a muchas cosas. Yo les digo a los de tercero de la ESO en concreto, cuando yo era como vosotros, en mi pueblo yo sabía dónde se vendía la droga. Y un compañero mío de clase del instituto vendía droga en un lugar concreto, pero si tú no ibas allí, la droga no la veías. Yo, gracias a Dios, eso ni verlo, pero yo lo sabía porque lo sabía, ¿no?, cuando tenía su edad. Digo, pero ahora salís a la calle y la tenéis a flor de piel. Tenéis que ser capaces de decir que no a todo eso, porque eso nos lleva a la vida, eso lleva a la muerte. Tenéis que ser capaces de decir no a muchas cosas, aunque la sociedad os impulse y os lleve a otras cosas o cosas menos buenas. Yo siempre les digo que tienen en la vida siempre tienen dos caminos, el camino que les lleva a la vida, y en este caso para mí es el camino que lleva hacia Dios, y el camino que les lleva pues a la muerte, a aquello que no les va a ayudar para nada. Algunos me miran y me dicen sí, y otros, yo te digo la verdad, Miguel, todo el profesorado, porque tengo que dar muchísimas gracias al Señor por el grupo de profesores que hay en el colegio, porque de verdad que es gente extraordinaria, es gente con muchas ganas de trabajar, gente joven, gente con ganas de educar en los valores cristianos, en los valores que nos dejó María Rosa Molas, y creo que es importante el que Esa educación que damos a los chicos nunca cae en saco roto, nunca, Miguel, nunca, porque a veces puedes decir, ¿y esto para qué ha servido? Y luego te los encuentras por ahí. Madre, ¿cómo me acuerdo de aquella frase que dijo una vez en la clase y que nos dijo? Yo no me acuerdo, porque tú imagínate hace 15 o 10 o 11 o 3 o 6 años, yo no me acuerdo lo que dije, pero siempre ir hacia la vida. Qué bonito es este encuadre que tenemos aquí que decís vida, ¿no? Pues qué bonito es, ¿no?, el que en los muchachos, en los chicos, podamos engendrar vida, y en este caso la vida de Dios, la vida cristiana. Pues hasta aquí la entrevista con la directora del Colegio de la Consolación, la Madre Agustina, y primero darle las gracias por la lección que personalmente creo que ha dado, y que espero que le haya gustado. Así como también no quisiera terminar este cara a cara sin darle las gracias a la Madre Teresita que por el cuidado de las plantas. No sé si llevármela a mi casa, porque yo soy incapaz de mantener estas plantas, también como las mantiene ella. Y he querido también terminar con este fondo, que es donde esta congregación, a través de su organización no gubernamental, que es del Güende, que está llevando el colegio, la educación, a países que no existiría esa educación sin esa aportación que hacen muchos cientos y muchas miles de personas. Yo, una vez más, me gustaría que de toda esta entrevista saliera un debate en la familia, que la gente que vea esta entrevista se siente a hablar con sus hijos, con la pareja, con los abuelos, y que se replantee la sociedad en la que estamos encaminados. Ella lo ha dicho, el mundo de la droga, el mundo del consumismo, el mundo del materialismo, el mundo del que el tú y más nos está llevando, creo que a un debate peligroso. Por lo menos yo creo que la reflexión nosotros la dejamos encima de la mesa y esperemos que ustedes la utilicen si quieren, si no, no podemos hacer otra cosa. Muchísimas gracias tanto al Colegio de la Consolación como a su directora y a toda la gente que ha hecho posible este cara a cara.